El prisionero, o conocido por algunos como el tipo de la guillotina, es uno de los primeros NPCs con los cuales nos toparemos al comenzar a jugar el nuevo DLC de Mea Culpa para Blasphemous 2. Pero, ¿qué sabemos acerca de él? Bueno, pues principalmente para llegar hasta él necesitamos recorrer la calle de los velatorios hasta topar con el preview de esta zona, y bajar hasta el gélido reposo, siendo que lo encontraremos bajando los mausoleos que se encuentran a lo largo de toda esta zona. Nada más entrar a la habitación, es claro lo que debemos de hacer si queremos atravesar por esta parte. Pero tras hablar un poco con él, puede que no esté claro si es justo o no el castigo que se merece. Él mismo nos comenta que bajo las circunstancias de nuestro encuentro, es fácil pensar que será juzgado por un crimen. Mas sin embargo, por más que busque en sus recuerdos, no encuentra la razón por la cual se le ha otorgado este castigo. Pero si el destino así lo quiere, él permite que su vida sea arrebatada. Para continuar con su quest, tendremos que hacer que la guillotina alcance su punto máximo antes de caer y cumplir con su cometido, siendo nuevamente esta misma palanca la última que tendremos que accionar para acabar con este NPC. Pero por más evidente que sea, esta no es la manera correcta de completar la quest, ya que al final podremos salvarlo, ya que tras su diálogo final y antes de activar esta palanca, aún podremos destruir la guillotina que se alza sobre él, dejándolo libre a pesar de que cuestiona la decisión del penitente, y encontrándolo posteriormente en un predio para obtener su retablo llamado como el mismo personaje, el prisionero. En caso contrario donde hayas visto este video demasiado tarde y hayas decidido acabar con su vida, no te preocupes que aún será posible obtener este retablo. Pero, si acabaste con él, de manera enseguida obtendrás una perla del collar que tenía antes de morir. Esta te permite obtener algo de fervor al destruir los objetos. Y por cierto, puede ser que este sea el collar que haya robado que lo haya enjuiciado, pero eso no lo sabemos. Y bueno, si es que ya acabaste con él, no te preocupes porque como te comento, aún podrás conseguir su retablo. Que a diferencia de otros objetos que llegaban a parar con el vendedor de la calle de los velatorios, esta figura la podrás conseguir de Medardo y Escolástico, justo en la entrada de Lluvias Granate. En esta nos relata un poco de lo que aconteció al momento de su juicio y cómo fue condenado a permanecer a la espera de que alguien le diera fin a su vida. El Inquisidor, con su mirada implacable, pronunció las palabras que sellarían el destino del prisionero. Te quedarás aquí, encadenado bajo la cuchilla, hasta que alguien se atreva a ser tu ejecutor. Tu vida pende de un hilo invisible, sostenida por la indecisión del público. Ellos decidirán cuándo será tu último aliento, pero nadie se atrevía a dar el paso. Algunos, llenos de temor y duda, se aproximaban al patíbulo. Sin embargo, el miedo los paralizaba y se retiraban, incapaces de llevar a cabo la sentencia. La espera se volvía agónica. El prisionero, con los ojos desorbitados, clamaba a los que le rodeaban. Sus gritos de desesperación resonaban en el aire, pero la multitud permanecía inmóvil. El prisionero, en su desesperación, los insultaba, los provocaba, pero sus palabras caían en el vacío. Los inquisidores abandonaron el lugar. La muchedumbre también se dispersó, como si la tragedia hubiera perdido su interés. Solo el prisionero quedó ahí, encadenado. El milagro, en su cruel benevolencia, lo había tocado. No sentía sed ni hambre, solo una desesperación que carcomía su alma. El tiempo transcurría sin piedad. El prisionero, en su aislamiento, olvidó incluso el motivo por el cual había sido condenado. Solo anhelaba el fin de su pesadilla, que alguien, por compasión o crueldad si es el caso, se atreviera a liberarlo de su existencia, suspendida entre la vida y la muerte. Siendo ahora nosotros los que decidiríamos si lo pondremos fin a aquel castigo que tanto lo había atormentado o por el contrario, y con el tiempo pasado le daríamos una oportunidad más de continuar viviendo. ¡Qué curiosos son los caminos del milagro! Porque lo que debes de hacer es salvarlo. Eso si no quieres perderte el trofeo que te otorga al destruir la guillotina. ¡Qué ojito! Esta zona está un poco alejada del comienzo del título, así que si lo que pretendes es no echarte una run más, lo mejor será replantearnos nuestras decisiones. Y claro que sí, si no hay logros perdibles, esto no es Blasphemous.